para todos los manijas que miran el canal. Opa, hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, hay algo ahí, ya arrancamos con movimiento, con la actividad. Bueno, ¿qué es eso ahí? Manija, estoy chivando como... Qué calor, está para largarse al agua que... No sé si bueno, nos trae una ropa ya, ¿eh? Vamos a grabar antes de que se nos vaya la luz, sí. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a comer. Venimos a comer un asado, de noche. Saludos a nuestras señoras. Sí, gracias por todo. Creo que es la primera y la última, pero no pasa nada. Bueno, la primera para siempre, no volvés, boludo. Bueno, vamos a ver si nos podemos meter en algún lugarcito acá en el río Santiago y hacer una nocturna, vamos con un cacho de carne y... Mira, son mojarrones. Qué cosa hermosa, yo no traje para mojarrón. Arma la caña, arma la caña. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Manija, acompañemos en esta pesquita, no, primera no, y última. Llegamos en la campi, hay que bajar todo. Sí, yo no sé si van a flotar los callas, porque están pesados como la gran cita. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos, dale. Vamos, sí, va. Bueno, vamos a ver si flota esto. Está linda el agua, ¿eh? La verdad. Mirá. Qué calla, hermano, mira cómo flota. Mirá si soy gordo. A la parrilla, a la parrilla. Mirá. Qué cosa rica le pone a la parrilla. Sos tremendo, boludo. Vamos, hace un calorón bárbaro. Vamos, vamos que se nos va la luz. ¿Trajiste linterna? Ah, ah, qué calorón. No, lo transpirado, boludo. Hasta la uña del dedo gordo me transpira. Acá hay algunas maderas secas. Ya vamos a prender fuego, hermano. Ay, ¿sí? La pareja. Sí, hay arena, boludo. Una malla. ¿Vos que te quedé al shopping? ¡Hola! ¡Qué calor, boludo! Bueno, muchachos, vamos a tener una noche larga porque el carpincho ya está hinchando las pelotas. Que si lo ayudo, que no lo ayudo. Vamos a tirar, mire, tengo unas anguilas. Es una sola anguila, la tengo cortada en tres. Y sacamos la otra vez. No te voy a convidar a anguila, boludo. No tiraste más. No te voy a convidar a anguila. Ahí tenemos un pedazo de anguila. Vamos a tirar para lo que sea: dorado, surubí, raya.
Eso por pelearme, boludo. A ver, Carpincho, ¿qué va a hacer? Y este. Un cuarto de cordero al posacaño. ¿Por qué posacaño? ¿No trajiste la parrilla? Pero, escúchame, la otra vez te olvidaste el encendedor. No, el encendedor traje hoy. ¿Ves? Sí. No puedo traer todo. ¿Y la parrilla? ¿Qué va a usar? ¿Este o el otro? ¿O el tuyo ese? Ese. ¿Ese chiquitito? Ahí, vamos a comer tierra. Bueno. Si vos querés, si vos lo decís. ¿Eh? ¿Te encandila? Bueno, vamos a tirar unos palos y vamos a prender fuego. Trajiste el encendedor seguro, ¿no? Porque yo no voy a andar renegando con las pilas. Pero no, tengo la pila esa que tiene más antes. Mira, hay un cacho de tejido ahí, boludo. Sí, lo estaba viendo. ¿Pasé las papas, boludo? Casi. Bueno, quiero para. Te olvidaste la parrilla. Bueno, quiero decir que Carpincho se olvidó la parrilla y yo hace 2 días te mandé, mirá, tengo las papas lavaditas y todo para hacer unas papas fritas. ¿Y qué me olvidé? Se olvidó la grasa, iba a traer aceite o grasa, no traje nada. No, así que. Con agua verde. Bueno, sí, medio con chimichurri. Así que bueno, vamos a ver qué hace el Carpincho. Dice que hace una pata cordera, vamos a ver. Tenemos el Carpincho haciendo fuego. No se te ve la cara, Carpincho. No, y así nos encandila, boludo. Ahí va prendiendo el fuego, ahí va a prender. Agarra. Uy, te corté la toma. No, espectacular. ¿Cómo alumbra esa linterna, boludo? No, te hago un poco ahí, te hago ahí, nada. Pará, y la que sigue. Y acá la de boliche, todo, la de acá se pudre todo. ¡Ah! Que quede claro, mirá qué picudo. Qué bigote largo. ¿Ves? Mirá qué bigote largo. Si lo medimos, tiene unos 40 centímetros más o menos. Ah, con bigote y todo, con sí, hermano. Y todo, sí. ¿Lo dejamos para el dorado? Sí, sí, ya encarnar los lomos y largarlo. Puta, tenemos anguila. Vamos a devolver. Bueno, lo perdonamos. Mala devolución porque. Después andan hablando ahí que. Papá. Ay, se pincha. Ay, se pinchaba. Te dije, boludo, que tenía captura. Se va el agua. Ahí está. Muy bien. No, boludo, para el otro lado. Del otro lado está el agua. Bueno, vamos a tirar vuelta. Te dije, hermano. Con las lombrices del sol. Bueno, yo hasta ahora ni un pico. ¿Ya te voy a poner lombriz? Bueno, compará. ¿Con qué vas a hacer el asado? Mostrá con qué vas a hacer el asado. Porque sos porfiado. Me cagaron a pedo, ahora tuve que poner posacaño horrible ese. Posacaño como la gente, boludo. El mío era más rústico, ahí está el mío. Más rústico. ¿Cómo queda eso? Ahí está. Vamos a ver qué pasa. No vamos a dar maña para comer. Vamos a comer. Lo vas a tener que ir poniendo, ¿no? Sí. Si no, no vamos a comer más. ¿Qué es eso? Esto es merequetengue. Merequetengue. Esto se llama. Mamior. Merequetengue se llama esto. Mirá que nalga. Mirá que nalga. Che, nada, pero le va joya el posacaña, boludo. ¿Eh? Lo que quería hacer el otro posacaña. No, dale, no me está pensando en posacaña. Pero apurate que no tenemos mucha madera. Bueno, pero eso para que se vaya. Calentando. Bueno, ya digo otra maderita. Que se vaya calentando. Hay que sacar el tronco ese que está en el agua, boludo, para que se vaya secando. Qué merequetengue ese, ¿eh? Eso tiene ajo, boludo. Eso tiene ajo, tiene sal, tiene. Eso es harinado a mí. Ah, este es el harinado. Eso es harinado, boludo. Mira. ¿Qué? Da, así que tengo el río ahí para la che, ¿y qué estamos tomando, boludo? A ver. Agua sucia. Esto no coca, papi. No. Esto no coca. Bueno, mandalo ahí a la taca. ¿Eh? ¿Quién te hace? Pará. Receta, podemos poner. Una nueva receta. Paleta de cordero al posacaña. No, cuarto. ¿Cuarto de cordero? ¿Eso qué no es para una paleta? Cuarto. Me chamullaste, boludo. No, te dije que tengo una paleta o un cuarto, algo de eso ahí. Bueno. Mándalo. Ahí estamos. Con el merequetengue. Alumbrale para que. Pasa que tengo las manos. Ahí está. Esto no es coca, papi, ¿eh? Cuarto cordero al posacaña. Nah, te queda marrón, diría el negro. Una maravilla.
va tomando colorcito esa pata, ¿eh? Acá que al amigo no le pica nada, pero pica el bagre. ¿Cómo está? Yo no sé, pero a la madrugada voy a estar pipón, pipón. ¿Y eso, boludo? Es una ballena. Está re zarpada la bola esa, boludo. No, pero es algo grande, boludo. Es lo que te decía, para mí es algo grande que me... Pero muy grande. Se ve el lamparón ahí. Sí, boludo. No sé si carajo es. Está replantadito, ¿no? Para algo que no me quiero hacer. Mira, mira. ¿Lo ves? ¡Ah, mierda! Sí, la parió, que es grande la plomada. Toma, pará. Pará. Mira, mira. Toma. Está el topo. ¿Eh? Pará. Llevo dos siluros. Mirá qué hermoso. ¿Y vos que estás ahí renegando con la pata cordera? ¿Eh? Está sutil. Sutil, ¿cómo está el carpincho a pleno ahí, a toda la pata? Está haciendo... Maravilla. ¿Qué hiciste con el chorizo? ¿Te lo comiste, boludo? No, está colgado ahí atrás. ¿Está ahí colgado? Lo más atrás. Más abajo y más atrás. Una maravilla. ¿Tiene otro bagrecito? A ver. Mirá cómo llevo la línea. Para todos lados. Mirá. ¿Cómo estoy, hermano? Otro más. Hay un siluro. No me mientas, ¿está o no está? ¡Opa! Mira, viene mira, por arriba del agua, viene. ¿Vos lo viste? Mira. ¡Qué siluro, hermano! ¡Qué violento! ¿Qué? Ese sí, para el gozo. Este es para el frito, boludo. Ay, ¡qué frito! Para el pez, para el dorado. Escuchame, si vamos a ir a pescar tarucho y dorado allá al canal, vamos a tener que guardar esto. ¿Guardamos uno? ¿Lo guardaron? Tenemos una anguila, un pedazo. ¿Está espectacular? Lo cortamos en dos. Lo sigo sacando. Cago. Ahí solo tu caña, así que debe venir cerca. Sí, yo lo creo. Ah, pero si me chatea, mirá. No es chiquito esto. ¡Para! Ah, ¡es la plomada! Quiero que muestre la plomada ahora. Me parece que Sí, me parece que también. Y la va a desenredar vos. Pará, si el bagre está en mí. No, está en mí. ¿Qué quilombo hiciste, hermano? Por eso venía pelón. Ah, pero me traes todas las cañas. No, una, boludo. ¿Para dónde tiraste? Mirá la pedazo de plomada que tenés. ¿Pero mi caña también? Se ve que arrastró con todo eso. Bueno, ahí está el pescadito. Más grande la plomada que esta, sí que es más grande la plomada que el pescado. Sí, qué pedazo de plomada, bro. Bueno, ahora arreglate ese quilombo que estás haciendo. Vamos, que ahí viene otro. Ya, si estoy camalado, vete. ¿Qué te quiero ni más? Mirá. Mi mamá se llamó. Ah, voy a tirar lejos el tipo, ¿no? Con la cañita. Mirá. Mirá, qué hermoso. ¿Eh? Digo, mirá los bigotes que tiene. Nah, es como el otro de hoy. Como el primero. Uno, te digo, qué mala onda que sos, capaz que es mío. Qué mala onda que sos. Ah, ahí está el hermano.
Qué bigote hermoso. Bigotón. Ya deja que no me interesa la pesca ahora, ¿ves? Mostrá. Dale, corría, venía para acá. Dejalo el pique. No importa, es la porquería esa, que bagre, bagre. ¿Cuál? La que tiene luz. Sí. Esa tiene el bagre entero. Sí, mirá, es un dorado, boludo. Dejala, vos dejala ahí. Mostrá esto. Un amarillo. Mira, está seco, está más seco que yo el chorizo ese. 3 días en el posacañas se está, boludo. ¡Qué la parió! A ver. Y lo cortaste y armame. ¿Qué quiere que te arme un coso también? Un choripán, boludo. De coso, ¿querés? Tengo. Ah, que estoy dormido todavía. ¿Qué si estoy me dormí? ¿Cómo duerme? Y ahora voy a comer y me voy a volver a dormir, boludo. Transpiré, ronqué, todo un bebé soy, boludo. El chori, ese chori, pará, aclará que ese chori es casero, lo hice yo. ¿Casero? Mira, sí, boludo. Me extraña, araña. Sí. La gorra está llena de cosas. ¿De qué? Sí, me le tira el pan en río, así en río. Dale, boludo. Que tengo sueño, no tengo hambre. ¿Mariposa querés? Dale, sí, ¿eh? Ya que ofrecé, boludo. ¿Chimichurri tenés? No. Pero cerrá, boludo. Cerrá el local. Bueno, así nomás, sin mariposales, así entero. ¿Así nomás? Sí. Te vas a sobresalir. ¡Ay, mi amor! ¿Quién pudiera que le sobresalga el chorizo? Que le sobre el chorizo. Chao. Ahora nos vemos con la pata, ahí. Espectacular. Bueno, se despertó el pescador. Mira, con el chorizo en la mano, boludo. Lo agarramos con el chori en la mano. A ver por ahí podemos capturar. Está tironeando como loco. Una cabecera otra vez. Ah. Grande la boca. Pero no deja de comer tampoco. Parece surubí. Me parece que están cruzadas las líneas. La tiraste vos. Venía fuerte, boludo. Mirá. Vamos a lavar un poco antes. ¡Ea! ¡Ahí está! Lo saqué yo, era mío. No sé, para mí se cambió de. No, tío. Querido. Qué lindo pasar toda la noche a la intemperie para sacar bagrecito, una cosa de loco. No casi nadie, ¿no? No, que es un base tan pelotudo. Ah, que vamos a sacar un acelorado hermoso, un acroso bárbaro. Un acroso de jefe. Ah, pero tú lo pides comentosa, ¿eh? Bueno, ahí vamos con la pata, ¿eh? A ver, Carpincho, cómo está esa pata. Está un espectáculo, boludo. Ahí está. ¿Se calentó? ¡Ah! ¡Oh, me quemó! ¡Ay! ¡Mamior! ¡Oh, papá! ¡Oh, sí! Boludo. ¿Un sanguchito o un sanguchazo? ¡Sanguchito! ¡Mira! Tipo jamón crudo, boludo. Sanguchazo, guacho. ¡Oh, boludo! Mirá, escuchá la campanita. Pero voy a comer. Esto está buenísimo, boludo. No, no preparé más nada. Ya está robando nada. Encima un poco, boludo. Qué rico está, boludo. Qué rico. El correr al posacaña. Al posacaña. Bueno, ahí lo tenemos al Santi con mi caña, porque no me deja dormir tranquilo. ¿Qué viene? ¡Nah! ¡Un paticito! Espectacular.
Y bueno, eso puede hacer payasada, ¿viste? Pero me caga las capturas, ¿eh? Una cosa de loco. Espectacular. Arrancaron los adrecitos. Doblete de adrecitos. Chiquititos. Tirá con lombriz y al toque pica. Está lleno de adrecitos. Lleno, lleno, lleno. Vamos a guardar para mañana. Sí, está medio robado, está de afuera agarrado. Vamos a ir. Está dormido. Recién saqué un amarillo con la caña de él. Dura noche, hermano. Mirá, boludo. O sea, un tronco cuadrado, un tronco redondo, ¿sabes cómo voy a quedar, no? La espalda así me quedó. Así. ¿Vos te quedaste despierto toda la noche? Dormiste bien cachito, ¿no? Una cerradita de ojo. No, nada, una cerradita de ojo ahí. Me puse el chaleco de calle y agarré la puerta de ojo. Boludo. Bueno, pero algo salió. Algunos bailes ahí. Un patí que salió con mi caña. Vos tan respetuoso me dejaste dormir. Bueno, el bagre más grande salió con mi caña. Sí, no, pero el patí era más grande, boludo. ¿Sí? Pero no, ¿qué era? Sí, los bigotes más grandes los saqué yo. El picudo. El picudo. Miren cómo está la mañana. Hermosa. Hermosa. Ya arrancaron, ¿qué son las 6? Okay. Ya arrancaron las chicharras temprano, así que hace un calorón barro. Y bueno, vamos a tomar un mate acá con el carpincho y vamos a arrancar con los kayak. Algún rinconcito, que haya sombra, casi durmiendo. Ah, hermano. Se me pegaron los ojos, no lo podía abrir, bro. Te veo el beso negro, es el beso negro. El beso negro. Ay, mi mamá. Si llegas a tu casa con ese beso negro, te echas la mierda. Ya estoy echado. Ya estás ya echado. Ya me fui echado. Así que no puedes regresar. No, de poca gana arrancate, no sé. Pero no te dejan entrar. No, pero hasta ahora puedo entrar. Si no te cambian la cerradura. Todo puede pasar acá al pincho. Bueno, ahora tomamos los mates y vamos a ver qué hacemos. ¿Está con sueño, hermano? Roto. Mucha pesca. Mucha pesca. Calambrada los brazos. ¿De qué, boludo? Ya de sus peces. Ah, no, él estaba soñando. Yo estoy para hacer una jornadita, una media jornada de mañana. Pero bueno, como vos no querés, puede decir que está cansado. Tengo yo fe. Estoy como nuevo. Si querés te acompaño a dormir, me tiras. Bueno, nada, nada, demasiado. Comimos, boludo, yo todavía estoy lleno. Comimos. Comimos bien, dejamos. Espectacular. Espectacular. Salieron unos cuantos bagres, ¿cuántos? Como 15 bagres salieron, boludo. Bueno, bueno, empatí. Con mi caña. Con tu lombriz. Con tu caña, con mi lombriz. Podemos decir. Con los canillos. Sin palabras. Bueno, amigos, nada, demasiado. La pasamos linda igual. Estuvo lindo acá la islita de arena. Pesca, está... pero la pasamos linda. La islita de arena está linda. Para venir un rato, tranquilo. Y bueno, será hasta la próxima pesca. No sé cuándo, pero hasta la próxima pesca. Cuando el Santi está suspendido. Cuando me habiliten la pesca de vuelta. No, pero va a llegar antes de media mañana, boludo. Sí, mediano. Llegas dos patatitos me gano. Yo me voy a los malecones. Bueno, suerte con eso, suerte con eso. Manija, nos vemos en el próximo video. Nos vemos, gente.